Bueno, lo primero de todo, muchas gracias al Círculo de Cultura de Podemos Cantabria para poder darnos esta oportunidad de informar y dar a conocer los numerosos crímenes que, como ha relatado ya Chato, pues os habéis podido hacer una idea. En mi caso voy a hablar de uno de los crímenes que prácticamente, hasta la presentación de la querella argentina, prácticamente no se conocía. Es el trabajo forzado de los presos y de los soldados. Algunos de vosotros, algunas de vosotras habréis oído posiblemente algo de esto a través del programa de Jordi Évole que emitió en Salvados hace prácticamente un año y medio por ahí. Pero a pesar de que es algo tan desconocido, sí que ha habido varios historiadores y historiadoras que han estado trabajando sobre estos hechos y quiero dar sus nombres. Y sin olvidar a otras numerosas personas que han podido estar trabajando sobre ello, pero estas personas en concreto fueron las que nos facilitaron su trabajo para poder hacer la presentación de la querella. En este caso pues, sería José Luis Gutiérrez Molina, que tiene un trabajo hecho sobre el canal del Bajo Guadalquivir, Fernando Mendiola, que ha hecho un trabajo sobre las carreteras del Pirineo, y Alicia Quintero, que tiene un trabajo hecho sobre las vías férreas de Madrid-Burgos, que también realizaron los presos. Para encuadrar de qué estamos hablando, como por trabajo esclavo, que hace recientemente estuve discutiendo con un alcalde en Bustar Viejo sobre si era trabajo esclavo o no, nos referimos a los trabajos de los presos en colonias penitenciarias, a los trabajos también de los soldados en batallones de trabajo, que se realizaban en condiciones penosas, sin ningún tipo de respeto ni cuidado de la salud de las personas y, por supuesto, forzado. También vamos a hablar del trabajo de las mujeres en las cárceles realizando trabajos de costura para las familias bien de la localidad donde se encontraba la cárcel y que gestionaban las monjas. Y las condiciones, por supuesto, de las cárceles de mujeres no distaban para nada en mejoras de las de los hombres. Vamos a ponernos lo primero en situación. Durante el verano ya del 36, los presos fueron utilizados para todo tipo de trabajos, según si iban llegando las tropas fascistas a tomar los pueblos. Fueron utilizados para arreglo de calles, recogida de cosechas, labores domésticas. En estos primeros momentos no cobraban nada y además tenían la humillación de realizar todos esos trabajos forzados y sabiendo por qué se los estaban obligando a hacer, contemplados por el resto de los vecinos. Esta situación en ese momento era una situación improvisada y se dieron cuenta de que se estaban malgastando esfuerzos y no sacaban rendimiento de esta situación. Entonces el régimen fascista empieza a utilizar la maquinaria para poder sacar un rendimiento. Por ejemplo, vamos a poner el caso del canal de los presos, el canal del Bajo Guadalquivir. En Sevilla, según llegaba, cuando ya ganó Queipo de Llano la ciudad, el territorio, prácticamente la totalidad de Andalucía, los terratenientes que habían puesto dinero para ayudar al alzamiento empezaron a pedir su rédito. Y en este caso, pues lo que hicieron fue el exigir el que se llevara a cabo el canal que en la época de la República ya estaba proyectado para poder utilizar todos los terrenos que evidentemente pertenecían a los terratenientes que habían puesto el dinero, que no eran factibles para producir porque tenía mucha salinidad, porque es la parte que entra del mar en el Guadalquivir. Con la construcción del canal consiguieron hacer una montonada de hectáreas para poder explotar los propios terratenientes. Para todo eso, pues organizar todo ese funcionamiento, el jesuita Juan Antonio Pérez del Pulgar impulsa la creación del Patronato de la Merced para la redención de penas por el trabajo. Esto en el 37. Lo que él proyectó tiene muy buena pinta, si se quiere pensar así, o sea, como muy
se les pagaba a los trabajadores una parte del dinero que la empresa tenía que pagar al patronato para... Es como un inicio de las ETTs actuales, ya son tan avanzados que en el 37 lo montaron. La empresa pagaba al Estado por utilizar a estos presos y bueno, pues una parte del dinero que se daba va para cubrir la manutención, etcétera, del preso, y una parte pequeña iría para el propio preso. Pero estas condiciones, que sobre el papel quedan reflejadas y queda para la historia, realmente no son las que se producían. No se solía abonar el salario al preso. Sí que se reducía la condena, eso es verdad, tenemos que decirlo, que sí que les iba reduciendo la condena de 30 años que tenían para que pudieran salir un poquito antes. Cada día de trabajo se les computaba por 2 días, etc. Pero esto realmente al final lo que estaba demostrando es que las empresas disponían de una obra de mano barata y además sumisa, porque estaban primero sometidos a tener que estar allí, porque si no, los que han querido escaparse de los campos pues han sido fusilados, han sido asesinados en medio de la fuga o posteriormente. Y después, además, eso, por 4 duros podían tener el personal que no podían conseguir también. Tenemos que decir tenemos que ponernos también en la situación de que final de la guerra se detiene a todo el mundo por cualquier cosa, simplemente por la denuncia de alguien de tu pueblo diciendo que tú una vez gritaste viva la República, etcétera, y a todo el mundo le metían en la cárcel. Llega un momento en el que la mano de obra, o sea, los especialistas principalmente, que es más complicado de poder conseguir en cualquier momento, los tienes metidos en la cárcel. Y por eso también es una demanda desde las propias empresas de poder disponer de los obreros, de las personas que tenían la capacidad para poder realizar los trabajos que ellos necesitaban. Llega incluso hasta el punto de que el Consejo General del Poder Judicial, según consta en los archivos del patronato, pidió 2 pasantes para su trabajo, para que fueran a realizar su trabajo allí. Era hasta, pues eso, el zapatero de un determinado pueblo, pues pedía 2 personas para que fueran a trabajar con él. No era principalmente la idea, y con lo que nosotros nos hemos querellado es con el tema de los trabajos en grandes obras públicas, que se necesita muchísima mano de obra, y además en las condiciones de insalubridad, de poca alimentación que han realizado y que murieron como covachas prácticamente. Pero esto sí que hay que decirlo, es que hicieron uso de los presos prácticamente todos los estamentos de todo el país. Había campos de concentración, colonias penitenciarias en prácticamente todas las regiones y provincias. Lo que pasa es que ha desaparecido y por eso entonces no hablamos de ello, pero sí que ha existido en muchísimos, pues la reconstrucción de los pueblos que habían sido destruidos por la guerra, pues se utilizaba a mano de obra esclava, a mano de los presos, para poder hacer la reconstrucción. Las iglesias, las necesidades que tuviera el ejército para hacer construcciones, lo que os he dicho de todas las obras públicas, pues pantanos, carreteras, vías férreas, canales, prácticamente aeropuertos, casi todo lo que se necesita, gran mano de obra, ha sido utilizada la mano de los presos. Bueno, en las condiciones, el reflejo de las condiciones en las que se encontraban, llega hasta el punto, esto se lo vi comentar en una charla a Cecilio Gordillo, que el padre de Luis Ñáñez, que era médico, estuvo atendiendo a los presos en los Merinales, ahí en Sevilla, y que él mismo dio la orden de que subieran la dotación de la manutención, porque se les iban a morir de agotamiento, porque los trabajos que estaban realizando eran trabajos sobre todo físicos, y la ingesta de comida que tenían era prácticamente nula.
que también eso, bueno, a lo mejor después en las preguntas lo podemos comentar, pero Nicolás Sánchez Albornoz, pues eso, que él estuvo en las oficinas del Valle de los Caídos para hacer, como era el que sabía escribir y tal, y entonces él veía como, pues eso, lo que eran las notas de los alimentos que tenían que recibir los presos y cómo, bueno, pues esta picaresca que tenemos hasta hoy en día, los camiones llegaban y se quedaba un saco de patatas y se iban todos los demás para afuera. Pero eso no exime de que quienes estaban dirigiendo y controlando esos campos de concentración estaban ahí presentes y estaban viendo que lo que les daban era simplemente agua a los presos. Después, nosotros lo que queremos también denunciar, porque en este caso, por desgracia, son prácticamente con los dedos de las manos los que podemos contabilizar como personas que siguen todavía vivas y que han sufrido estos crímenes. La sociedad, ni siquiera las instituciones, han tenido un reconocimiento sobre las obras que han realizado. Y, por ejemplo, pues eso es lo que os estaba comentando, el canal de los presos era una construcción, o sea, que todo el mundo vulgarmente lo llamaba el canal de los esclavos. Pero aún así, habiendo conseguido la lucha de los compañeros de allí de Andalucía, de que se vaya conociendo como el canal de los presos, que es que el nombre que decidieron las familias de los presos que se pusiera al canal, no se ha conseguido que la Junta lo admita. Lo único que ellos han sido muy, muy cucos y han hecho los mismos paneles que se ponen en las carreteras de donde pone el canal del Bajo Guadalquivir, ellos han hecho canal de los presos y van con la pegatina, lo pegan. Y hay veces, bueno, pues cada cierto tiempo pasan y lo quitan, pero ha habido veces, me comentaba Cecilio, que haya un accidente, entonces va la Guardia Civil, toma el atestado y claro, cuando mira en qué punto, en el canal de los presos. Pero es una cosa que al menos, aunque no va a haber, porque no se ha hecho ningún tipo de compensación económica, ninguna indemnización por todos los trabajos y los sufrimientos que han tenido, que al menos que quede reflejado. Yo, por ejemplo, sí que he visto en el mercado de Girona, sí que hay una placa donde pone que este mercado fue rehabilitado y tras la guerra por los presos. En una carretera en Formentor, hay una carreterucha pequeña, pero que esa placa ya la habían puesto la asociación de la RMH de Baleares. Pero no hay más allá y sí que, o sea, no nos tenemos que romper la cabeza en pensar que casi todos los pantanos hechos entre el año 50 y mediados de los 60 ha sido utilizado mano de obra esclava. Y otra cosa de las que tenemos que denunciar es cómo a las familias también esto les suponía porque, por ejemplo, lo que es ahora Dos Hermanas y Bellavista, en Sevilla, los orígenes de estos pueblos fueron los asentamientos de las familias de los que estaban presos, que iban, les acompañaban, les seguían a donde les iban instalando, y así era la posibilidad de poder irles a visitar, llevarles ropa y comida. Y ha sido así, la familia ha ido asentándose y al final se han ido creando hasta ciudades a su lado. Otra de las formas de trabajo esclavo que existía es el de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores. Estuvo muy, muy poquito tiempo, y del 37 al 42, y estaba integrada por los jóvenes que no habían cometido ningún, o sea, no tenían ningún delito del que se les acusaba, pero eran soldados en el momento de finalización de la guerra. Y eran los prisioneros que hacían también cuando entraban en las zonas y eran soldados. Entonces se les calificaba como desafectos. Y era ese su único delito, entonces lo que les hicieron era como volver a hacer la mili, pero la mili que hacían ellos no era como la mili de cualquiera otro de los hombres que les tocara la cara por edad, sino que tenía que hacerlo con trabajos forzados.
Y principalmente estos batallones hicieron las carreteras y las fortificaciones de la zona del Pirineo. Imaginaros las condiciones de frío y las condiciones con la maquinaria y con los medios que se tenían en esa época para poder construir una carretera, pues eso es lo que tuvieron que sufrir. Y simplemente una reflexión sobre las empresas que se beneficiaron, porque no solamente era el régimen fascista el que lo estaba organizando, sino que también las empresas que lo estaban demandando y que además estaban beneficiando de ello, pues todas prácticamente de las que podemos ver cotizando ahora en el IBEX 35, y en ningún caso ni han pagado, ni reconocen, ni tienen ningún remordimiento sobre todas las obras que corresponden a ellos. Y esto es lo que nosotros... que no me olvide, que ya me lo han dicho en alguna charla, estos trabajos de los presos no se ha quedado solamente, o que el sistema de rendición de penas que estableció el jesuita finalizó más o menos por los 70, finales de los 60, realmente hoy seguimos teniendo presos que hacen trabajos esclavos, porque las condiciones con las que trabajan los presos hoy en las cárceles no son las mismas de los trabajadores libres, que es como se denomina a los que estamos en la calle. Trabajamos para las mismas empresas, ellos hacen prácticamente también alguna parte de la producción de esas empresas, pero no tienen las mismas condiciones ni en cuanto a cotizaciones, ni en cuanto a salario, etcétera. Entonces, es algo que también nosotros vamos a empezar a... Ya estamos en conversaciones con la gente que trabaja en la cárcel, con gente de la cárcel, y vamos a empezar a denunciar estos hechos de forma latente. Y nosotros, la situación en la que nos encontramos con el tema de la querella, pues nosotros nos fuimos a acompañar a las víctimas del franquismo argentina con estos hechos. Se le tomó declaración a Cecilio Gordillo, que es el coordinador del grupo de memoria en Andalucía, y que es un grupo de trabajo que son los que consiguieron hacer esta recuperación de datos del canal del Bajo Guadalquivir, del canal de los presos, y se le explicó a la jueza los hechos que estábamos denunciando. Se nos ha quedado en el tintero, porque bueno, la pérdida de Carlos Lepoy también nos frenó el camino que llevábamos, y todavía no tenemos imputada ninguna de las empresas que hemos hablado. Ahí estaba nuestra pelea de cómo lo podíamos emprender, porque nos da miedo meternos con ACS, con Ferrovial, con todas estas, con las grandes empresas, porque nos pueden a lo mejor tumbar la querella para el resto de las víctimas. Y nuestra idea es ir contra las empresas estatales: Renfe, AENA, el Ministerio de Fomento, Ministerio de Medio Ambiente, que son al final pues un poco los que se han llevado las ganancias de todas esas obras que se realizaron por parte de los presos en los años 50 y 60. Y para cerrar, os voy a comentar la posibilidad de que sí, que sería, hubiera sido también estupendo si fuera solamente la charla de esto, poder ver un documental, pero los tenéis en YouTube y se pueden ver perfectamente varios documentales sobre trabajo esclavo. Pues uno de ellos, por ejemplo, es Desafectos, que es la construcción de las carreteras en el Pirineo. Otro es el Presos del Silencio, que va sobre la construcción del canal de los presos. Campos del Silencio, que, bueno, las minas, por ejemplo, tampoco lo había comentado, el trabajo de los presos en las minas de Enfavero. Y Palabras de piel, el trabajo de los batallones disciplinarios de soldados en las montañas de Canarias, haciendo las carreteras. Es interesante, yo creo, que los podáis ver si no habéis visto nunca, porque como son hechos hace varios años, hay testimonios directos de varios de los afectados, de los propios presos que trabajaron, y te haces una idea del sufrimiento que han tenido. De hecho, recientemente hemos estado hablando con el Bustar Viejo, con las personas que la asociación de los barracones, donde estuvieron los presos ahí en Bustar Viejo haciendo las vías férreas de Madrid-Burgos,
Y nos comentaba el hombre este que ella le había oído a una de las hijas que su padre nunca había sido una persona normal, siempre había tenido una, pues eso, pues lo que es el haber sufrido esa tortura, el haber esos padecimientos, ese sufrimiento. Y aquí no se les ha compensado, sin embargo, en Alemania sí que se les hizo una compensación a los españoles que estuvieron trabajando en los campos de concentración nazis. E incluso Aznar se implicó en que se consiguiera pagar esa indemnización. Es curioso que podamos reclamar tanto para afuera, pero para adentro nada.